Ya tenemos los disponibles los descuentos en War Thunder del 50% en vehículos desde el 26 de junio hasta el 8 de julio, ¿vale? Por si alguno os interesa comprar algún vehículo, yo no lo recomiendo. De hecho, no os recomiendo gastar ni un duro en el juego en general, ¿vale? En todo caso, si vais a gastar algo, yo no compraría esto. Más que nada, ¿por qué? Porque al fin y al cabo veo mucho más útil la cuenta premium que un vehículo premium. Que sí, que al fin y al cabo te acelera mucho el proceso y más si lo juntas con la cuenta premium que te dan por el paquete y demás, ¿vale? Que normalmente te dan unos 20 días de premium o 15 días, ¿vale? Dependiendo del paquete que sea, unas águilas y tal. Pues bueno, le puedes sacar algo más de rentabilidad, pero lo que es la cuenta premium, en todo caso, si queréis gastar algo, me parece lo mejor. Tenemos 30 paquetes de vehículos, ¿vale? De rango 6 al 7, o sea, quieras o no, son bastantes al 50%. A ver, algunos de ellos, pues tenemos por ejemplo el Clickbait, que no está mal. Luego tenéis el porcentaje de Battalion en tierra, el T-72, el Turms, el CV-901-05, ¿vale? El KVT. O sea, sí, hay cosillas, el Type S-96A, ¿vale? Y luego en aire, pues también tenemos algunas cosillas, como por ejemplo el Mirage, los Phantom, el Tornado alemán. Al 23ML, o sea, al fin y al cabo, lo que os guste, lo que os venga mejor, ¿vale? Para subir lo que vendría a ser la nación en concreto. Todos en general están bien, ¿vale? Lo que sí que nos recomendaría es, por ejemplo, pues pillarse el T55 AM1, el Leopard, ¿vale? El XM tampoco. Poco a estas alturas. El 104, a ver, es el único vehículo italiano que han puesto. Entonces, todo depende de lo que necesites. Pero hay algunas cosas que yo no las compraría, desde luego, ¿vale? Si nos guiamos, porque sí o sí quieres comprarte algún paquete. Pero bueno, simplemente esto es informativo, ya digo, que están disponibles, salieron hoy, de hecho esto lo publicaron el 26, o sea, lo publicaron el día de ayer, perdón, no el día de hoy, ¿vale? Pero lo publicaron muy tarde, porque aquí pone que era a partir de la una, pero creo que salieron más tarde. Más que nada, ¿por qué? Porque lo miré, creo que eran las 2 y aún no estaba como tal la noticia, al menos que ya estuviesen activos como tal en la tienda. Eso sí que lo desconozco, ¿vale? Entonces, esto sería en el tema de los descuentos. Ya digo, es más que nada para que quede, o sea, que quedéis informados, ¿vale? Que tengáis la información, que quieras o no, pues están disponibles y sé que hay mucha gente que quiere comprarse algún vehículo.